Bueno, mis amigos, después de una ruta bastante extensa, nos fuimos allá por Citalá a salir a Metapán. Después fuimos al lago de Ouija. Y pues ya para finalizar, miren, hemos venido acá por el Longitudinal del Norte. Y aquí vamos pasando por lo que es el puente sobre el río Lempa. Miren qué bonito cómo está el río. Quise pasar un ratito para poderles compartir un cortito video ahí para que vean cómo está el río en estas épocas del año. Y pues ahí se encuentra, miren, el río Lempa en todo su esplendor ahorita. Miren, tiene unas pozas bien bonitas para que ustedes se vengan a bañar. Lo más bonito de acá, que tiene una bajada por aquella zona al río y usted puede bajar totalmente gratis cerca de donde está el agua. Así que el lugar está hermoso para que usted se venga con su familia a hacerse un susopón de pollo por acá y a disfrutar de las frescas aguas del río Lempa. Miren qué bonito cómo está por acá. Aquí estamos cerca de lo que es Santa Rosa, Huachipilín. Y creo que aquí pues es el límite entre lo que es Santa Ana y Chalatenango. Así creo que estamos. Y miren allá a aquel lado. Miren cuántas personas andan disfrutando allá del río. No les ha importado que está haciendo frío, porque la verdad que está fresco. Pero miren allá andan disfrutando de las frescas aguas del río Lempa. Miren qué hermoso cómo se encuentra el río Lempa. Así que bueno, vamos a continuar nuestro camino. Solo queríamos echarles un pequeño vistazo para que vieran cómo estaba el río Lempa por acá. Bueno, y en estos momentos les voy a compartir unas imágenes con dron para que vean un poquito, así rapidito desde las alturas, cómo se observa el río Lempa desde esta zona. Thank you.
Bueno, ya les compartimos unas imágenes con dron. Ya vieron qué bonito se observa el cauce del río Lempa acá en esta zona. La verdad es que un lugar muy bonito, lastimosamente está haciendo demasiado norte. Se nos hizo bien dificultoso llegar más lejos con el dron porque se vienen unas ráfagas de viento bien extremas, así que hicimos unas tomas ahí rapiditas y pues ya vamos en camino ya a casa después de una tremenda ruta. Y pues aquí andamos con un amigo, él pues nos acompañó este día a la ruta. Quería irse a dar un tour por las montañas aquí de Citalá, así que ya venimos de regreso. ¿Y qué tal le pareció el tour? ¿Qué tal le pareció el tour? ¿Ahí nunca se ha ido por esa calle? No, ni una vez. Me gustó bastante el cambio del panorama, ver todos esos paisajes bonitos que tenemos aquí en Chalate. Sí, a veces no conoce uno a tantas cosas bonitas que hay por ahí, ¿va? La verdad que fue una experiencia muy bonita. No me la esperaba. Pensé que estaba en otras tierras y me doy cuenta que aquí en Chalate tenemos unas áreas bien bonitas para explorar. Así es, va. Y falta mucho que recorrer todavía. Ah, sí, hombre. Con que yo que a cada rato ando para arriba y para abajo, no he recorrido todo Chalate. Nos falta mucho todavía por explorar. Así es de que, para los que andan buscando las aventuras, aquí estamos bien ubicados aquí en Chalate para dar estas vueltecitas extremas. Cabal, excelente. Bueno, y nos vamos ya porque ya pues se acabó el paseo del día y pues aquí finalizamos con el cortito video. Saluditos y bendiciones para todos.